Esta presentación de Concence, que bueno, nace como una federación que reúne a distintas asociaciones de la provincia. Diputación quería estar apoyando un momento tan importante como este desde Bienestar Social, porque creemos en el asociacionismo, creemos en la capacidad de las asociaciones para resolver problemas, ayudar a las administraciones y sobre todo caminar de la mano en las necesidades humanas, en esa política que debe hacerse siempre para la gente. Es un momento de alegría, ese momento en el que distintos intereses confluyen en un objetivo común, que no es sino salvaguardar los derechos de las personas por la igualdad, algo que tiene que ver también mucho con la otra delegación que llevo en estos momentos, que es la de igualdad. Igualdad no solo de hombres y mujeres, igualdad de las capacidades de todas las personas para tratar de hacer que esta administración camine en el sentido de buscar el bienestar de todos y todas, de buscar la inclusión social de todas las personas con independencia de cuáles sean todos sus condicionantes. Remover todos los obstáculos como manda la Constitución para que la igualdad de todas las personas y los derechos sean reales y efectivos. Una federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica. Córdoba Inclusiva nace como necesidad de COSENFE tener una representación en la provincia de Córdoba y nace para estar las asociaciones unidas de personas con discapacidad física y orgánica y luchar por las necesidades de estas personas. Actualmente la federación está integrada por 12 asociaciones de la provincia de Córdoba. Nosotros especialmente es luchar por los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Y en un principio nos estamos acercando a los diferentes municipios de la provincia para poder llevar terapia a los municipios que en sí no las tienen.